La política de destierro de nicaragüenses ejecutada por el régimen Ortega Murillo sigue acumulando víctimas. La semana pasada se conoció el caso más reciente del periodista Marcos Medina, director del noticiero 6 en Punto de Radio Corporación y de la plataforma digital Fuentes Confiables. Junto a su familia, Medina fue impedido de regresar a su país tras un viaje a Estados Unidos. Tras conocerse esta noticia, el reportero Armando Amaya denunció un hecho similar ocurrido 6 meses atrás. A Amaya, las autoridades nicaragüenses no le permitieron regresar a Nicaragua después de un viaje de trabajo a Guatemala en enero pasado. Desde ese país conversó con mi colega Alejandra Padilla. Veamos lo que le dijo. Gracias, Armando, por conversar con nuestra audiencia. Tenés más de 10 años en el periodismo. ¿En qué medios trabajaste en Nicaragua y qué temas cubrías antes de tu destierro? Comencé a la edad de 13 años a realizar el periodismo. Hacía periodismo comunitario en una radio en Jinotega y en otros departamentos del país. Luego me fui a estudiar la carrera de comunicación social y ingresé a laborar a Canal 8 cuando estaba bajo la administración de don Carlos Briceño. Ahí cubría suceso posterior. Me fui a Canal 23, donde estuve coordinando el área de prensa y escribía para Bolsa de Noticias. Durante 2018, remarco, cubrimos las protestas pacíficas y esa lucha cívica del pueblo nicaragüense, donde se cometieron arbitrariedades de violaciones de derechos humanos. En Canal 12 también laboré como presentador y reportero de este medio televisivo, donde también fui víctima de un policía que me agredió y me fracturó un brazo, el brazo izquierdo, durante una cobertura periodística con Piquete Express, donde se estaba exigiendo la liberación de los presos políticos. Actualmente trabajo y dirijo la plataforma digital La Cutacha Noticiosa. Ahí nosotros manifestamos el respaldo al pueblo nicaragüense que está sufriendo los debates de esta dictadura. A mediados de 2021 te exiliaste en medio de la ola de persecución a periodistas y a finales de ese mismo año regresaste a Nicaragua. ¿Por qué regresaste? En 2021 estuve refugiado en Costa Rica. Regresé a Nicaragua con miedo, con temor, incertidumbre, porque no sabía qué me podía pasar. Les recuerdo que en medio de las amenazas, de las persecuciones, tomé el valor de regresar a mi patria, porque yo decía, yo no he hecho nada, no soy criminal, no soy delincuente, ¿por qué tener miedo? Me reinventé, estudié mi segunda carrera, estaba estudiando derecho en la universidad, en la UCC. Lamentablemente no pude culminar mis estudios universitarios. En enero pasado viajaste a Guatemala para recibir una capacitación periodística. ¿Qué sucedió cuando te disponías a regresar a Nicaragua? En noviembre de 2022 inicié un curso en línea a través de una beca que me otorgó Flaxon Guatemala. Ahí estábamos abordando los temas de derechos humanos y la inclusión en notas periodísticas. Cuando yo llegué a Guatemala el 26 de enero, presencialmente fui a mi graduación a este país. El 28 que yo iba a retornar al país de Nicaragua, me dice la línea aérea que el gobierno de Nicaragua me niega la entrada y que tengo que dirigirme a la embajada de Nicaragua en Guatemala, porque no tenía ninguna razón del por qué haberme retenido ni tampoco por qué no dejarme entrar al país. Si yo no soy ningún delincuente, ni tampoco soy una amenaza para el país. ¿Cuál era tu situación de seguridad en Nicaragua antes de tu destierro? La represión y las amenazas constantes no habían cesado en Nicaragua. Siempre continuaban amenazándonos, me continuaban amenazando de que me iban a echar preso, que esto, que lo otro. Y no hemos dejado de ejercer nuestra profesión porque tenemos un gran compromiso y el compromiso es con el pueblo de Nicaragua. Ahora, supuestamente me han informado hace 15 días, andan con una foto mía cuando me fracturaron el brazo, varios policías andan preguntando a los vecinos dónde me encuentro, qué hago. O sea, si ellos mismos no me dejan entrar al país, ¿con qué objetivo andan diciendo que yo tengo orden de captura en Nicaragua? A pesar del estado policial y la persecución contra periodistas independientes, decidiste continuar ejerciendo tu profesión a través de la cutacha noticiosa.
¿Cómo fueron para vos los últimos meses tratando de hacer periodismo en Nicaragua bajo estado policial? La Cutacha Noticiosa no solo la conforman mi persona, sino otros colegas que apoyan este espacio noticioso. Muchos de nosotros, pues, hemos continuado haciendo, ejerciendo esta labor, esta profesión clandestinamente para seguir informando a la población y a la comunidad internacional de las violaciones a los derechos humanos que se continúa ejerciendo desde el poder que ejecuta Daniel Ortega en el país. Hay mucho temor, hay mucho, la gente no quiere hablar por temor a que sean echados presos o que sean expuestos a una persecución de paramilitares o de los mismos policías. ¿Cómo han sido estos últimos meses en Guatemala? ¿Qué está haciendo ahora? La situación acá en Guatemala es cada día crítica, donde un país donde no conoces a nadie, un país donde sí te está dando la oportunidad por lo menos mantenerte a salvo de la dictadura Ortega Murillo. Es muy difícil porque al no tener un trabajo tenés que sobrevivir. En pie de lucha te levantas día a día, reinventándote en un país que no es el tuyo. Yo prácticamente quedé en la calle porque con tres mudadas, con un par de zapatos, en un lugar donde no tenía nada, o sea, perdí todo, dejé mi segunda carrera. Y gracias al mal desempeño de esta administración de Ortega, hoy estoy refugiado, lamentablemente. He tenido que lavar carro. A veces tengo que hacer nacatamales o dulces típicos de Nicaragua para sobrevivir. Y no es fácil, no es fácil. ¿Por qué decidiste contar tu historia ahora, 6 meses después de tu destierro? No es fácil, porque te quedan secuelas y esas secuelas me estaban tanto hiriendo emocionalmente, porque alejado de tu patria y de tu gente no es fácil. Y no tenía la fuerza para yo poder hablar, para poder decir lo que estaba sintiendo. Han sido largos este proceso que he llevado en este país y hoy tengo el valor, el coraje para denunciar las arbitrariedades que se han cometido contra mi persona. ¿Cuáles son tus planes ahora? No sé lo que venga a mi vida ahora. Después de 6 meses ya estando en este país, ha sido muy difícil encontrar un trabajo que me permita estar viviendo bien acá, teniendo un hogar, un lugar donde estar. Es muy difícil, las oportunidades son pocas, las que se están dando acá para los refugiados. Es muy compleja la situación en la que me encuentro actualmente. Sin embargo, con la ayuda de Dios, yo siento que voy a salir adelante y que se me van a presentar más oportunidades en el camino. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.